tal? Video tutorial número 25 del curso de Visual C Sharp 2012 que vamos a dedicar a los arrays. A lo largo del curso ya hemos creado y usado variables de muchos tipos diferentes, pero todos los ejemplos de variables que hemos visto hasta ahora tienen una cosa en común, que contienen siempre información sobre un único ítem. Puede ser un integer, un float, un círculo, una fecha, etc. Pero, ¿qué pasa si necesitamos trabajar con un conjunto de ítems? Siempre se pueden encontrar soluciones, como crear una variable para cada uno de ellos, pero desde luego que no es una buena solución y provoca bastantes problemas posteriores. No sabemos de entrada cuál va a ser el número de variables que vamos a necesitar. También puede plantear problemas si queremos llevar a cabo una operación en todas esas variables, lo que puede obligarnos a escribir una cantidad enorme de código muy repetitivo. Imaginémonos, por ejemplo, que estamos escribiendo una aplicación que lee y procesa registros de una base de datos. ¿Cuántos registros se van a leer en cada una de las peticiones que hagamos a la base de datos? Pues a saber. ¿Y cuántas veces va a cambiar eso? ¿Van a ser siempre el mismo número? ¿Puede cambiar de una vez a otra? Así que usar variables para cada uno de los ítems no es una respuesta muy adecuada. Pues son los arrays los que nos proveen con un mecanismo que nos ayuda a solventar todos los problemas que plantean las preguntas que hacíamos ahora. Pues si está claro para qué sirven, intentaremos ahora explicar cómo usarlos. Y empezamos viendo cómo declarar y crear un array. Un array es siempre una secuencia de ítems y todos los ítems que forman parte de un array tienen que ser del mismo tipo. Es una diferencia con los campos que tienen una estructura o una clase que, como ya sabemos, pueden tener tipos diferentes. Los ítems en un array tienen que ser siempre del mismo tipo y viven en bloques contiguos, se localizan en bloques contiguos de la memoria. Para acceder a ellos vamos a tener que utilizar un index, también a diferencia de lo que ocurre con los campos en una estructura o una clase a los que accedemos mediante un nombre. Para los distintos ítems de un array tendremos que acceder mediante un index, mediante un índice. Veamos entonces cómo podemos declarar una variable array. Para eso empezamos especificando el nombre del tipo que van a tener todos los elementos que formen el array. Aquí, por ejemplo, un integer. Seguido por un par de corchetes y seguido a continuación por el nombre de la variable que le queremos dar. Aquí, por ejemplo, IDS. Los corchetes son los que le van a indicar al programa que la variable que estamos creando es un array. Así que con esto tenemos un array de nombre IDS que va a contener elementos de tipo integer. Pero recuerda que con el uso de array no estamos restringidos a tipos primitivos. Los elementos del array pueden también contener como elementos, estructuras, pueden contener enumeraciones o pueden contener clases. Por ejemplo, aquí lo vemos, podemos crear un array de una estructura llamada fecha y le llamamos aquí, como vemos, fechas a el array en concreto. Suele ser bastante común y es bastante útil hacerlo así, que las variables array aparezcan en plural. Por ejemplo, fechas, como veíamos antes, o IDs para identificaciones, porque va a contener posteriormente más de un elemento. Veamos entonces cómo crear una instancia array. Lo primero
Para empezar, hay que tener en cuenta que los arrays son siempre tipos referencia, independientemente del tipo de los elementos que contenga. Esto significa que una variable array se refiere siempre a bloques contiguos de memoria que contienen los elementos que forman el array en el heap, del mismo modo que una variable de clase se refiere a un objeto en el heap. Y esta regla se aplica independientemente del tipo de ítems de datos en el array, como acabamos de decir. Por ejemplo, si el array contiene elementos de un tipo valor, como pueden ser integers, la memoria va a seguir siendo localizada en el heap. Así que aquí tenemos un ejemplo de un caso en el que tipos valor, como pueden ser integers, están asignados en memoria en el stack, porque forman parte de un array. Y recuerda también lo que vimos cuando hablamos de la declaración de variables de una clase. La memoria no es asignada para el objeto hasta que creamos la instancia de una clase mediante el uso de la palabra new. Pues los arrays siguen este mismo patrón. Cuando declaramos una variable array, no vamos a declarar en ese momento ni su tamaño, y no se le asigna una memoria, aparte de la que contiene la referencia, que ya sabemos que se encuentra en el stack. Pero de momento, cuando declaramos un array, no se le asigna memoria en el heap. Cuando se le va a asignar memoria en el heap es cuando se cree la instancia, y también es en ese momento en el que se especifica el tamaño del array. Y ya sabemos que esto tiene lugar con el uso de la palabra clave new. Para crear una instancia array usamos la palabra clave new seguido por el tipo elemento y seguido por el tamaño que estamos creando entre corchetes. Al crear un array también se inicializan sus elementos usando los valores por defecto que ya nos son muy familiares, 0, null o false, dependiendo de si el tipo es numérico, una referencia o un boolean respectivamente. Por ejemplo, para crear e inicializar un nuevo array de 4 integers para la variable IDES que declaramos antes, tendríamos que escribir lo que aquí vemos. New int y entre corchetes 4. Veamos un gráfico que nos muestra por un lado lo que ocurre cuando declaramos un array y más tarde cuando creamos una instancia de ese array. En la primera fila vemos el momento en el que declaramos el array y la única memoria que se le asigna de momento es la memoria en el stack, que es la referencia. No se le asigna memoria en el heap ni tampoco se le asigna tamaño. En el momento en el que utilizamos la palabra clave new, como decíamos, es cuando en ese momento hay que darle un tamaño y cuando se le asigna la memoria que va a ocupar, que recuerda que son 4 elementos que, como ya dijimos, ocupan espacios contiguos dentro de la memoria en el heap. Seguimos viendo ahora cómo poblar y cómo usar un array, porque cuando creamos una instancia array, como podemos ver aquí, le tenemos que indicar un tamaño, 4 en este caso. Y también, como vemos, ya se le asigna un espacio en memoria, espacios en memoria contiguos para cada uno de los elementos que forme el array. Pero ¿qué valor contienen estos elementos? Pues eso depende del tipo de elementos que va a contener el array. Dependiendo de ese tipo de elementos, existe un valor por defecto. Aquí, como vemos, el tipo de elementos que va a tener este array ID son integers y por tanto se inicializan por defecto con el valor de 0. Si en lugar de integers fueran objetos, se inicializarían con un valor de null. También los strings, que recuerda que son objetos, se inicializan con null. Pero si fuera, por ejemplo, date o time, sería con una fecha que es 010001.
Pero este es el comportamiento por defecto. Podemos modificar ese comportamiento e inicializar los elementos de un array con unos valores específicos, si lo preferimos así. Lo vemos en algún ejemplo concreto. Lo podemos hacer proveyendo una lista separada por comas de valores para cada uno de los elementos entre llaves. Así, por ejemplo, inicializaríamos la variable IDs como un array de cuatro variables de tipo integer, cuyos valores son 1, 3, 5 y 7. Estos valores entre llaves no tienen por qué ser constantes, pueden ser valores que se calculen en tiempo de ejecución. Podemos verlo en un ejemplo de código, aunque no nos vamos a parar ahora mucho, pero para explicarlo. Lo vemos aquí con el uso de la clase SystemRandom, que es un generador de números pseudo aleatorios. Simplemente aquí utilizamos el método NES dentro de esta clase y que nos permite que cada uno de los números vaya a tener un valor distinto cada vez que ejecutemos el método. Ya digo que no vamos a entrar ahora en detalle, puedes acudir a la documentación y ver un poco más en profundidad el funcionamiento de este método que prácticamente todos los lenguajes de programación cuentan con alguno. Pero sí debemos recalcar que el número de valores que aparecen entre las llaves tiene que coincidir exactamente con el tamaño de la instancia array que está siendo creada. Ponemos aquí varios ejemplos. En este primero tendríamos error en tiempo de compilación porque estamos creando un array de tamaño 3 y le pasamos 4 valores. Lo mismo aquí, un array de tamaño 4 al que le pasamos 3 en cualquiera de los casos daría error. Tiene que ser exactamente el mismo valor el tamaño que el número de elementos que le pasamos. Ya sabemos que también que un array puede contener no solo tipos valor, puede contener también estructuras, objetos, enumeraciones. Y podemos inicializar cada estructura en el array, por ejemplo, llamando al constructor, lo mismo que una estructura que si fuera una clase. Aquí podríamos ver un ejemplo de una estructura llamada hora, a la que, como vemos, podemos llamar al constructor en el mismo momento en el que se está inicializando el array. Y dentro de este apartado de declarar, inicializar y poblar arrays, indicar que si inicializamos un array indicando valores para los distintos elementos que van a formarlos, podemos omitir la expresión new y también el tamaño del array, porque el compilador calculará el tamaño por el número de inicializadores que incluyamos y ya generará el código para crear el array. Así que, por ejemplo, esto que escribimos aquí, vamos a dejar un poco más de espacio para que quede claro a qué nos referimos. Esto podríamos escribirlo también de este modo y sería absolutamente igual de correcto. Si tenemos esto claro, tenemos que entender también sin problemas a qué nos referimos cuando hablamos de crear arrays que se escriben implícitamente. Ya sabemos que los elementos que escribimos cuando declaramos un array tienen que coincidir con el tipo de elementos que el array espera recibir para almacenar. Con este ejemplo que estamos utilizando, en el que declaramos IDs para que sea un array de integers, no podemos luego almacenar dups o strings o structs o cualquier otro tipo de elementos que no sea integer dentro de este array. Llevado a ejemplos prácticos, esto significa que si especificamos
una lista de inicializadores. Cuando declaramos un array, podemos dejar que sea el propio compilador de C# el que infiera, el que determine el tipo de los elementos en el array por nosotros. A eso se refiere cuando hablábamos hace un momento de declarar implícitamente un array. Lo podemos ver en este sencillo ejemplo, en el que el compilador de C# va a determinar que esta variable nombres es un array de strings. Vale la pena pararse un momento en ver las peculiaridades que presenta esta sintaxis respecto a la que utilizamos antes. Para empezar, omitimos los corchetes del tipo. La variable nombres en el ejemplo es declarada simplemente como var. No es necesario poner var corchetes como hacemos aquí. En segundo lugar, debemos especificar el operador new y los corchetes antes de la lista inicializadora, que como ya sabemos incluimos entre llaves. Desde luego, si usamos esta sintaxis totalmente legal, tenemos que asegurarnos que todos los inicializadores tienen el mismo tipo. Si aquí incluyéramos inicializadores de distintos tipos, tendríamos un error en tiempo de ejecución. Así que si escribiéramos algo como lo que aquí podemos ver, nos lanzaría el programa la excepción "NoBestType found for implicit typed array". Es cierto que en algunas ocasiones el compilador puede convertir elementos a un tipo diferente siempre que estos tengan sentido. Aquí, por ejemplo, podría convertir estos dos integers en dos strings. O, por ejemplo, si estamos utilizando números, puede convertir integers en doubles. Pero, aunque puede hacerlo, no es seguro. Así que, como norma general, es mejor evitar mezclas de este tipo y dejar al arbitrio del compilador decidir cómo lo va a convertir. Este tipo de arrays escritos implícitamente tienen una gran utilidad, sobre todo cuando estamos trabajando con tipos anónimos de los que ya hemos hablado. Lo vemos de nuevo en un ejemplo concreto. En este código creamos un array de objetos anónimos y cada uno de ellos contiene dos campos especificando el nombre y la edad de un número de personas. Estos campos de tipo anónimo tienen que ser los mismos para cada uno de los elementos del array. Desde luego, cada uno de ellos, como vemos, contiene nombre y edad, un string y un entero. Seguimos avanzando en el trabajo con arrays y nos paramos ahora en ver cómo podemos acceder a un elemento individual que se encuentre dentro del array. Para poder acceder a elementos dentro de un array, la clave es entender el funcionamiento con índices, con index. El índice es el que va a permitir indicarnos cuál de los elementos que forman un array queremos. Antes de verlo en un ejemplo concreto, remarcar algo que prácticamente es igual en todos los lenguajes de programación, por lo menos en la inmensa mayoría, es que estos índices del array están basados en cero. El elemento inicial de un array se encuentra en el índice cero, cero y no en el 1. Volvemos a nuestro array y desde antes aquí lo declaramos y lo inicializamos, como ya sabemos. Pues ahora se trata de escribir el código que nos permita acceder a alguno de los elementos que forman este array.
Doy por supuesto que en la mayor parte de las ocasiones ya sabrás hacerlo porque es igual para todos los lenguajes de programación. Recuerda, por tanto, volviendo a los índices, aquí tenemos un array de tamaño 4, el índice para cada uno de ellos es 0, 1, 2 y 3. Así que si, por ejemplo, queremos acceder a el valor de 5, podemos hacerlo creando una variable y posteriormente escribiendo, haciéndola igual al valor de IDES y entre corchetes, el índice que tiene 5, que recuerda que aquí tiene que ser 2. Sería algo como esto. Esto nos devolvería como resultado el valor 5, que es el que tiene el índice 2. Y de modo muy similar podemos cambiar los contenidos que tiene un array asignando un valor al elemento del que indicamos el índice. Para cambiar el valor de este elemento del array, que es el de índice 2, por ejemplo, que pasara a ser 9, el valor que quisiéramos, pues podríamos hacerlo simplemente con algo como esto. Hacemos var id igual a 9 y posteriormente le asignamos al índice 2 del array ides y el valor que tiene esta variable. C# siempre comprobará los límites de un array, así que si el índice que especificamos es menor de 0 o mayor que el tamaño que se indica, o igual, porque recuerda que aquí el 4 ya sería error, porque los valores son 0, 1, 2 y 3. Así que si está fuera del límite del tamaño de nuestro array, por abajo o por arriba, tenemos el compilador lanza una excepción, que en este caso es la excepción index out of range exception. Este sería un ejemplo de código que nos lanzaría esta excepción index out of range exception al estar indicando el índice 4 cuando el mayor de los índices de los elementos de este array es 3. Ahora que ya sabemos cómo declarar, inicializar, acceder y modificar los elementos de un array, vemos, para terminar este video tutorial, cómo podemos iterarnos a través de un array. Y para empezar, recordar que todos los arrays en realidad son instancias de la clase SystemArray dentro del framework.NET. Y esta clase define ya una importante cantidad de propiedades y métodos muy útiles para trabajar con arrays y que aquí puedes ver en la documentación del framework.NET. Por ejemplo, podemos consultar la propiedad length para saber cuántos elementos contiene un array y si lo que queremos es iterarnos a través de los elementos de un array, pues conociendo el length es muy sencillo. Podemos usar una declaración for, por ejemplo. Así que vamos a terminar hoy viendo un ejemplo de ese código, pero también haciendo referencias a alguna otra cosa con la que empezaremos el siguiente. Por ejemplo, observa cómo aquí dentro de los métodos, el systemArray cuenta con el método for each. Nosotros ahora de momento vamos a hacerlo con for. Este ejemplo de código, utilizando la propiedad length y mediante el uso de un loop for, va a hacer que se escriba en la consola el valor de todos los elementos que forman el array IDES. Quedamos aquí por hoy, pero como decía, empezaremos el siguiente video tutorial explicando un poco más en detalle variantes sobre este código. Y también es importante que mires, no solo veas el código que vayamos escribiendo. Aquí, por ejemplo, puedes ver que length no incluye paréntesis, lo que indica algo que una vez que se tiene cierto hábito en escribir código, inmediatamente nos permite identificar y saber lo que nos encontramos aquí. Desde luego, esto es muy sencillo y lo acabo de decir hace un momento. Esto es porque no es un método, sino que estamos hablando de una propiedad que puedes profundizar en la documentación que vimos hace un momento. O la diferencia entre el uso del loop for y el loop for each. Aquí, como vemos, tenemos que indicar
un modo para que el loop sepa la cantidad de veces que va a tener que iterarse. Con el uso de for each nos libramos de ese problema, que en algunos casos, aunque no tendría por qué ser, podría dar lugar a confusiones. Empezaremos el siguiente video tutorial viendo un poco más en detalle el uso de for each y seguiremos todo lo relacionado con el trabajo con arrays y con un ejemplo práctico como siempre, pero será en el próximo video tutorial. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.